micrófonos, don David, y le pido por favor que nos grabe, porque hay mucho de qué hablar, ¿eh? Miren, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sin duda, se han estado enfrentando a una serie de realidades que los exhibe de cuerpo entero, aquí y allá. Cuando en algún momento no sabíamos ni de quién se trataba, era para el mexicano de a pie, la mexicana de a pie, casi imposible mencionar a un par de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy los conocemos perfectamente, han quedado exhibidos por lo que son y por lo que serán, también por lo que podrían ser, puesto que se ha planteado que exista una reforma al Poder Judicial que contemple la designación por vía electoral de los ministros que conforman nuestra Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, para nuestro queridísimo amigo, escritor y periodista Ricardo Sevilla, estos ministros de esta Suprema Corte no tienen remedio. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia no tienen remedio, son unos bribones, son un atajo de conservadores y una vez más le propinaron un golpe bajo al pueblo de México. Se han ganado a pulso aquel mote del cártel de la toga. Y es que la Corte, que ya se ha convertido francamente en un poder judicial bastante marrullero y pernicioso, decidió regañar y golpear esta vez al Senado de la República. La mayoría de los ministros y ministras encabezados por Norma Piña y montados en sus fallos neoliberales consideraron que la Cámara Alta fue omisa en el nombramiento de comisionados del tristemente célebre INAI. Infelizmente, Yasmín Esquivel fue la única que respaldó la propuesta de Loretta Ortiz, quien junto a ella parece ser una de las dos ministras que contra viento y marea están dando la batalla a favor del pueblo de México. Pero ¡ojo! Esta postura del Pleno de la Corte no es solo un revés al proyecto presentado por Loretta Ortiz que buscaba declarar infundada la queja del INAI, sino que también es un golpe, un pescozón a la ciudadanía. Y es un pescozón porque nos damos cuenta una vez más de que la Corte está adherida sin reservas al pensamiento conservador. Y no puede ser que el máximo Tribunal Constitucional de México esté en las garras de un puñado de magistrados retrógrados. ¿A dónde irá a parar la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación? Esa es la pregunta. Y que no nos vengan con el cuento de que el INAI siempre ha sido probo y está a favor de la transparencia. No, no es así. Y a decir verdad, nunca ha sido de esa manera. El INAI, hasta el día de hoy, ha estado secuestrado por un atajo de personajes que han trabajado para encubrir los intereses de tal o cual servidor público. Si bien es cierto, público memorioso, que debe existir un organismo dedicado a la transparencia, el INAI se ha quedado sumamente corto en la tarea. Y corto es decir poco. El organismo es absolutamente ineficaz y la verdad es que no en pocas ocasiones han ocultado información. Pero para salvar su pellejo, claro, los defensores de ese inoperante organismo que dicen que el INAI no es un organismo de auditoría ni de control interno, las autoridades dicen, no, no sirve para eso. ¿Ah, no? ¿Y entonces para qué demonios sirve? O quizá mejor sería preguntarles, ¿a quién diablos le sirven? Bueno, pues ahí tiene usted esta columna de nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, escritor y periodista, exactamente, ¿de qué nos sirve o para qué nos sirve? Bueno, hay que pensar simple y sencillamente en llegar a esa reforma al Poder Judicial el próximo año. Y